Continuamos con información y tenemos información en vivo. El cuerpo del líder campesino Felipe Quispe se está velando en la zona 16 de julio. Nuestro compañero de trabajo Iván Gutiérrez se encuentra en el lugar. Iván, buenas tardes, te escuchamos. Efectivamente, ya estamos acá en el salón velatorio. 11 de la mañana aproximadamente ha llegado el cuerpo de Felipe Quispe acá a este lugar, donde será velado hasta el día de mañana y luego será llevado a su pueblo natal. En este instante, pues, están familiares acá al interior de este salón, donde será velado justamente don Felipe Quispe. Los familiares han anunciado que no lo trasladarán a otro lugar, ni a la Asamblea Legislativa, porque no hay ninguna comunicación oficial de que se quisiera que su cuerpo fuera llevado a ese lugar. Y como pueden observar, pues están ahí una mesa con coca y obviamente los libros que él habría escrito. A las afueras, justamente del salón, están familiares, militantes, amigos que han intentado justamente darle el último adiós. Obviamente todo tienen que entrar la gente con medidas de bioseguridad, obviamente para evitar el contagio del COVID-19. Y como ustedes pueden observar, pues los familiares, está el hermano mayor, los hijos alrededor justamente esperando rendirle los homenajes finales a don Felipe Quispe Huanca acá en la zona 16 de julio. Con esta información volvemos con ustedes hasta Estudio Central. En la tarde se dice que la misma Eva Copa vendrá justamente a darle el último adiós, ¿no? Y miembros de la agrupación Jayaya, que pues a la que estaba bajo la sigla, que estaba candidateando para la gobernación, pues estarán esta tarde también en este salón velatorio. Perfecto, Iván, muchísimas gracias. El último adiós entonces a Felipe Quispe. El velorio se lo realizará durante toda esta jornada y mañana el cuerpo será trasladado hasta su pueblo natal.